De lo barroco a lo popular, así fue el concierto que ofreció el maestro Rodrigo Díaz Bueno y su chelo Trotamundos en otra noche más del Festival Cervantino en San Cristóbal de las Casas. Comencé primero haciendo música rock and roll popular, digamos, como que entré tocando guitarra eléctrica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y fui, siempre estaba enamorado de la música y nunca entendí la diferencia que se establecía tan grande entre los distintos estilos de música, ya que realmente la música es sonido, realmente no tiene por qué ser para un público una cosa, para otro público otra, ¿no? Entonces siempre me gustó tocar, aparte de varios instrumentos, dentro del mío, que es la carrera de música clásica profesional, siempre me gustó tocar otras músicas. Y pues afortunadamente gracias a eso hoy día puedes hacer un concierto un poquito más variado, que tocas diferentes estilos, que eso hace que a la gente pues le guste más, porque viene a escuchar un concierto y lo que le apetece pues es disfrutar de melodías que conozca, que se siente cómoda y de diferentes estilos. Del barroco de Juan Sebastián Bach a perfidia de los hermanos Domínguez, pasando por el son jarocho, el chelo Trotamundo demostró la versatilidad del instrumento que a lo largo de varios siglos ha sufrido cambios en su construcción. Por su parte, el jazz se hizo presente en la enseñanza casa de la ciudad con el maestro José Mijangos y su trío, que interpretó piezas de su autoría y clásicos. Y para desarrollar la inteligencia y la sensibilidad artística en los jóvenes y niños, el Cervantino Barroco presenta en la plaza pública el taller Alas y Raíces. 10 Noticias.